Y a Chicance contra Gabby Cadal, nominada ya a pelea del año, un peleón que nos regalaron. Ah, caray, eso sí me interesa. Que se estuvo diciendo, por ahí se estuvo diciendo, sobre todo en Twitter, que había sido una pelea pareja, que había sido una pelea igualada. Igualado están mis huevos. Eso en ningún momento fue una pelea pareja. Y voy a explicar por qué, voy a explicar mi punto de vista. Primero, Calvin Kattar venía a recibir una paliza por parte de Max Holloway. Una paliza, de hecho, yo creo que es la pelea con mayor número de mayor volumen de golpeo que ha habido en la UFC hasta ahora. Se tomó un año de inactividad, un año para recuperarse y todo bien hasta ahí. Giga Chicase, por supuesto, analizó todas esas situaciones y lo que hizo fue crecerse. Empezó a hablar de toda la división, empezó a pedir a todos los top, empezó a pedir a los mejores peleadores. A eso se le llama estrategia. ¿Qué pasa? Que si tú vas a hablar, y vas a estar ofendiendo y vas a estar metiéndote con todos los rivales, pues es mejor que ganes la pelea y es mejor que lo demuestres en la pelea, cosa que no sucedió. Lo demostró. Giga Chicase, sí, demostró algo. Demostró que no estaba preparado y demostró que no está preparado para pelear contra los top, que no está preparado para pelear a 5 asaltos y que el cardio no le da. ¿Por qué digo esto? Porque voy a analizar un poquito la pelea por arribita, porque no soy analista, simplemente doy mi opinión y ya está, punto y final. Primer round, Giga Chicase empezó bien, empezó siendo el Giga Chicase de siempre, ¿no? Que tiene adaptado a ver a todo el mundo, caminando hacia atrás, tirando hacia atrás, tirando las patadas, tirando hacia atrás, caminando para atrás. Eso, es de siempre. ¿Qué pasó? Que solamente le bastó con fallar una sola patada, una sola, ir al piso, y Calvin Kattar pues tiró de la experiencia, le fue arriba. Lo tiró al piso, empezó a trabajarlo con el grappling, lo cansó. Y cuando se acaba ese primer asalto, Giga Chicase va a su esquina y lo primero que hace es levantar la mano, apoyar las manos en lo que es la reja, ¿no? Del octágono y bajar la cabeza. Cuando un peleador hace esto, tú lo ves así en esa forma física, en esa condición física, lo ves así de esa manera, es que está reventado, que no puede más, que ya no tiene cardio. Adiós, se acabó la gasolina. Desde que yo vi eso yo dije, ya, murió. Ya este hombre no va a levantar la pelea. Y efectivamente, cuando empieza el segundo round, o el segundo asalto, como quieras decirle, ya el Calvin Kattar que vimos era presionando, y Giga Chicase lo único que hacía era recibir golpes. Todos los golpes los paraba con la cara. No hubo un solo golpe que no parara con la cara. Todos los golpes a la cara, todos iban a la cara. Y Giga Chicase no respondía. No respondía ni un solo golpe, no respondía, no hacía nada. Lo único que hacía era, si Calvin Kattar tiraba el puño hacia allá, él ponía la cara. Si lo tiraba para la derecha, él ponía la cara. Lo único que hacía era poner la cara. Y a partir del cuarto asalto, parece que a Calvin Kattar las manos se le cansaron. Parece que se le cansaron las manos y sacó los codos a pasear. Y todos los codos iban a la cara de Giga Chicase. Todos los codos se los comió. No un solo codo que no se comiera. Entonces ahí te das cuenta de que no estaba preparado. No estás preparado. Y esto es algo que le pasa a muchos peleadores, sobre todo a Striker. Actualmente el UFC, los que más dominan, ¿no? Son los peleadores que tienen buen grappling, que tienen piso. Y entonces, tú puedes ser buen peleador de pie, ¿no? Buen peleador de pierna, ser un buen Striker. Si no tienes piso, vas a perder, porque actualmente eso es lo que domina en la UFC. Los peleadores que tienen un buen grappling. Y esto es lo que le pasó a Giga Chicase. Lo tiran al piso, lo desgastan y ya perdió la pelea ahí mismo. ¿Qué demostró él? Por lo menos a mí. Yo creo que a la mayoría de las personas que no estaba preparado. Si esto que le pasó, este volumen de golpe, lo recibió contra Calvin Kattar, que es un top 5, que es bueno, pero es un top 5. Imagínate qué le pasaría cuando pelee contra un Jair Rodríguez, o contra un Max Holloway, o contra un Volkanovski. Pero sobre todo, me enfoco sobre todo más en Max Holloway, que es puro volumen de golpeo, puro volumen de golpeo. Eso no me lo esperaba. Giga Chicase en esta pelea recibió más de 120 golpes importantes, ¿eh? Más de 120 golpes importantes, estuve buscando la estadística en la página oficial de la UFC. Más de 120 golpes importantes. Entonces no quieras estar en las conversaciones de los adultos. No quieras meter tu nombre en la conversación de los adultos. Porque si aún no has sido probado, es cierto que vienes con una racha de 7 victorias. Pero si no has sido probado contra un top todavía, no quieras meter tu nombre en la conversación de los adultos. No quieras pelear contra Volkanovski por el cinturón. No estás listo. Ahora, ¿qué si hay que remarcarle a este peleador? Y hay que reconocérselo. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Este señor tiene un corazón que no le cabe en el pecho. ¿Por qué? Porque él estuvo ahí, se comportó como un varón, aguantó la pelea entera, aguantó los 5 asaltos. ¡Cielos, qué macizo! Que yo no lo vi preparado. Yo hubiera parado la pelea antes. Pero yo no soy árbitro, por supuesto, y tampoco soy analista profesional. Yo simplemente doy mi opinión. Porque yo vi que estaba recibiendo muchísimos golpes, que tenía la cara hecho un Cristo. De hecho, hay una foto por Twitter, que no sé si la pongo en este video porque está bastante fuerte. Es impresionante esa foto de cómo le quedó la cara. De cómo le quedó la cara después de la pelea. Estaba recibiendo un volumen de golpeo que aquello no tenía nombre. Entonces, no puedes subestimar a tus rivales.
no puedes subestimarlo, porque pasan estas cosas, y menos a Calvin Kattar. Y Calvin Kattar acaba de demostrar que con él hay que contar. Que sí, que es cierto que Max Holloway le dio la puñiza de su vida, pero aún así hay que contar con él. Yo creo que es importante. El tipo se tomó su año, se recuperó, volvió y mira de qué manera volvió. Entonces, Guía Chicarse, su nombre no puede estar en la conversación de adultos. Sin embargo, el nombre de Calvin Kattar sí puede estar en la conversación de adultos. Ese sí puede estar, porque ha demostrado que ha vuelto. Y más allá de todas esas cosas, más allá de todo esto que hemos hablado hasta ahora, yo creo que el punto que más me gustaría a mí, el punto que más quiero remarcar aquí, es que esto es MMA, artes marciales mixtas. Tú puedes ser bueno en una, como decir, en una disciplina. Puedes ser bueno en una en kickboxing, puedes ser bueno en lucha, puedes ser un buen striker. Pero esto es MMA. Aquí tienes que saber combinar las artes marciales. Tienes que tratar de ser tan bueno en striking como ser tan bueno en el piso. Porque te pasa lo que le pasó aquí a Chicarse, que cuando lo tiraron al piso lo desgastaron. Y aquí hay que trabajar mucho el cardio, señores. Si tú quieres pelear por título, quieres pelear las 5 asaltos, trabaja tu cardio. Trabaja el cardio para que puedas aguantar, porque si no, no vas a aguantar. De hecho, Derrick Lewis lo dijo. Derrick Lewis dijo, no, a mí no me den más peleas a 5 rounds. Yo no quiero pelear las 5 asaltos más ya. Yo quiero pelear, yo peleo por dinero, punto y final. Yo quiero pelear a 3 rounds. Si me dan una pelea por título a 3 rounds, pues peleo a 3 rounds. A 5 rounds no. Entonces todos los peleadores no están preparados para pelear a 5 rounds. Y a Chicarse, pues, más que demostrado que no lo está. Y ahora dejo ver todos sus puntos débiles. Primera, que tiene 0 cardio. Y segunda, que es malísimo en el piso. O sea, si Volkanovski te coge ahora, te hace un 8 en el piso. Te hace un 8 en el piso. No le duras ni un round. Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Si tú vas a hablar, tienes que demostrar después a la hora de la pelea. Tienes que demostrar. Porque si hablas y después te dan la paliza que le acaban de dar aquí a Chicarse, pues complicado la tienes. Y Calvin Kattar, para mí, se ganó el respeto. Ya lo dije ya y lo vuelvo a repetir. Se ganó el respeto de todo el mundo con este regreso que ha tenido a las MMA. Hay que ver ahora contra quién pelea. Yo pienso que le pueden dar una oportunidad para que pelee contra Yair Rodríguez. O quizás cuando Max Holloway regrese la lesión que tiene ahora mismo, que no puede pelear por el título porque está lesionado. Es Korean Zombie quien va a sustituir en esa pelea por el título ante Volkanovski. Pienso que podría ser un Max Holloway contra Calvin Kattar 2. O no sé si al final Max Holloway, cuando se recupere, va a ir directamente por el título. Pero con Calvin Kattar hay que contar, señores. Todavía con Calvin Kattar hay que contar. Y a Chicarse, pues, que se recupere pronto. A mí es un peleador que me encanta, pero aún no está listo. Y ahora le va a costar más. Ahora va a tener que ganar 2 o 3 peleas antes de poder enfrentarse de nuevo, o antes de poder tener una oportunidad para enfrentarse contra los top. Porque sinceramente no está preparada, señores. Yo lo voy a dejar por aquí y nos vemos en el próximo video.